Yo me siento como una persona cuya casa ha sido invadida por ladrones, que en vez de robarse los muebles, se han robado algo que es mucho más importante que los muebles, es mi privacidad y la privacidad de mi familia. El Estado ha violado los derechos de un ciudadano. En segundo lugar, ha violado el derecho que tiene un candidato, sobre todo un candidato presidencial, a poder desempeñar con toda la reserva que esto requiere su campaña electoral. Yo siempre, desde el 5 de abril, he dudado mucho de la credibilidad de este gobierno. Además, no sabía usted que yo he sido embajador en la Unión Soviética, de manera que sabía de esas prácticas, pero yo no creía que esas prácticas se hacían tan libremente en un país supuestamente democrático como es el nuestro.